Ciudad de México, El Universal. El Puebla no pudo sostener la ventaja parcial en casa, y terminó siendo alcanzado por los Lobos WAP. En lo que fue el cierre de la jornada 12 de la Liga 1010, con el derbi poblano como marco, el Estadio Cuauhtémoc celebró 50 años. 50 años de azul y blanco, se leyó en una megamanta que fue desplegada en las partes bajas de la tribuna antes del inicio. Las acciones del primer gol al 38, cortesía de Javier Ramos, quien ponía a los visitantes arriba en el marcador. Las acciones del primer tiempo terminaron con los Lobos arriba en el marcador. Para la segunda mitad, el conjunto del Puebla saltó a la cancha con idea de ofender a los licántropos. Al 48, los camoteros empataron con un gol de Espericueta, que sacó un riflazo a media altura al poste derecho, y al minuto 53, Lucas Cavallini fusiló a Nicolás Viconis, 2-1 para adelantar al cuadro local. Parecía que los dirigidos por Enrique Mesa golearían a los universitarios. Pero Puebla decidió echarse hacia atrás, y los Lobos crecieron en el terreno de juego al punto de alcanzar en el marcador, el 2-2. Aikel Chirino recepcionó en el área rival, y definió cruzado ante la salida del arquero camotero para el 2-2 final. Puebla llegó a 15 puntos, mientras que Lobos se quedó con 11. Ambos equipos están fuera de la zona de liguilla. Los licántropos tienen la preocupación de seguir en el fondo de la tabla de cocientes que define el descenso,